Lo ocurrido no puede quedar como un simple accidente. Debe ser investigado a fondo y hasta sus últimas consecuencias. Solicitaremos ayuda internacional. Fueron las palabras de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, ante la noticia del accidente en el que falleció su mano derecha, el comisionado general Mauricio Arreaza Chicas. En ese mismo accidente murió Manuel Coto, que iba detenido. Siendo exgerente de COSABI, que iba bajo custodia. Vamos a ver el reporte que tendremos para el día de Montañas de San Eduardo, en el departamento de La Unión, cuando una aeronave que surcaba el cielo con el ímpetu de la misión que llevaba a bordo terminó abruptamente estrellada contra el suelo. El helicóptero se desintegró, llevándose la vida de 10 personas, entre ellos Mauricio Arreaza Chicas, el director de la Policía Nacional de El Salvador, uno de los hombres clave para contener las pandillas en la nación centroamericana. Estas personas dejaron sus vidas en este fatal suceso. Lo que en apariencia era un accidente comenzaba a tejer en la sombra preguntas mucho más inquietantes. Y no estamos autorizados para emitir juicio, pues sí pudo ser un accidente. Pero, ¿y si hubo alguna mano turbia en este hecho? ¿Qué había detrás de esa tragedia? Diversas teorías aparecieron en redes sociales, en noticias compartidas en medios como RT en español. Los usuarios hablaban de que estas tácticas son utilizadas por cierto imperio para infundir miedo en sus adversarios. Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, siempre ha sido un hombre astuto, un estratega, pero también alguien que no se amedrenta ante potencias que osan desafiarlo. En los últimos años había marcado una notable distancia con Estados Unidos. No era un secreto que su creciente alianza con China y su cercanía con Rusia habían tensado las relaciones con Washington. En el trasfondo, los movimientos geopolíticos se convertirían en un ajedrez mortal, donde cada pieza caída podría estar relacionada con algo más grande de lo que aparentaba. Fue el accidente que acabó con la vida de Arreaza, un trágico evento de el azar o un mensaje directo al corazón del poder en El Salvador. Mauricio Arreaza Chicas no era cualquier funcionario. Bukele lo había descrito como un hombre leal e incorruptible que luchó contra todo. Y durante 3 décadas el director de la Policía Nacional se había convertido en un bastión de la seguridad del país. Fue una pieza clave en los programas más ambiciosos del gobierno. El control territorial, el régimen de excepción y la guerra contra las pandillas. Todos ellos diseñados para devolverle a El Salvador una paz anhelada, pero también enraizados en tácticas que incomodan a muchos, tanto dentro como fuera del país. Muy bien, bienvenida Margarita Pécora a nuestro espacio de análisis de prensa alternativa, la voz de la patria grande. ¿Cómo te encuentras, Margarita? Bueno, no te voy a decir que bien del todo porque te voy a engañar. Estoy atravesando un fuerte resfriado y deseando que pase lo más lejos posible de acá, de la capital federal de Buenos Aires, una lluvia negra anunciada por el Servicio Meteorológico Nacional, que ya advirtió a 10 provincias argentinas, porque dicen que se está produciendo una combinación de humo con frentes fríos que podría provocar una lluvia negra, un fenómeno donde las precipitaciones dicen que arrastran partículas contaminantes, manchando el agua de lluvia y afectando el entorno. Pero dicen que es por incendios que han ocurrido en Brasil, en Paraguay, en Bolivia, bueno, en fin. Por suerte estamos alertados y tratando de prevenir complicaciones respiratorias, pero como dice el refrán, a guerra avisada no mata soldados, ¿cierto? Así que aquí estamos preparados. Bueno, viendo el tema del día de la fecha, que hoy nos toca analizar bastante lúgubre, por cierto, yo te diría que está generando mucha repercusión mediática desde que ocurrieron esos hechos el pasado domingo. Me refiero al fatal accidente en El Salvador, que según cuentan en el video,
se precipitó sobre las montañas de San Eduardo, en el departamento de la Unión, el helicóptero en el que viajaba nada menos que Mauricio Arriaza Chicas, el director de la Policía Nacional de El Salvador, que como bien se dice, no era una persona cualquiera. Era considerado como uno de los hombres clave para contener las pandillas maras en la nación centroamericana. Imagínate, Ivette, que los reportes indican que Arriaza no iba solo, lo acompañaban otras personas que también perdieron la vida y hoy están siendo veladas en Capilla Ardiente. Si te metes a varios portales informativos de El Salvador, vas a ver que los titulares todos son y muchas fotos sobre ese fenómeno que está conmocionando y muchísimo a la ciudadanía salvadoreña. Y por supuesto que esto ha ocasionado una enorme consternación y en particular al presidente Bukele, que reaccionó desde el primer momento con una mezcla de dolor y de rabia, de indignación, como era de esperar, porque Arriaza, según propias declaraciones de Bukele, no era un simple funcionario, era el hombre leal e incorruptible que lo acompañó en una cruzada tan, yo te diría, riesgosa como fue esa de enfrentar las pandillas maras. Y por eso yo calculo que lo primero que él hizo fue decretar esos 3 días de duelo nacional por la muerte de 8 miembros de los cuerpos de seguridad, incluido el director de la policía, Mauricio Arriaza. Y lo que se sabe es que el helicóptero regresaba de Honduras, como bien dijiste ahí en la introducción del tema, a donde había ido para trasladar hacia El Salvador a Manuel Coto Barrientos, exgerente de una financiera que se encontraba prófugo de la justicia por su presunta implicación de una financiera donde tenía un desfalco millonario. A ver, Coto Barrientos había sido capturado por autoridades hondureñas ese mismo día. Este no es un hecho menos importante. En el helicóptero se transportaba además el director de la Policía Nacional, 4 policías, 3 militares, un periodista y Coto Barrientos. Ninguno de ellos habría sobrevivido al desastre. Pero también surgen dudas y sospechas cuando ocurren desastres de esta naturaleza que involucran a personas de alta jerarquía, sobre todo de alta jerarquía política militar, donde se supone que están tomadas todas las medidas de seguridad, tratándose del personal que transportaba el aparato. Por eso se especula que no ha sido un simple accidente, sino un desastre provocado por una mano negra, a saber, esa que tiene garras probablemente de águila imperial, porque al parecer la lupa investigadora que ya puso en marcha Bukele se está posando sobre la trama oculta y los nexos que tal vez pudiera tener este desastre con un sabotaje, a saber si ordenado por el vecino del norte. Todas estas son presunciones, nadie está afirmando nada, pero bueno, está dentro de las posibilidades. Y es así que por estas horas, Ivette, ya está en marcha una investigación exhaustiva, una investigación que va a esclarecer los hechos a pedido del propio Bukele, que ha enfatizado que la muerte de Arriaza no debe ser considerada como un simple accidente. Él no lo cree así y que va a ser investigado a fondo. Entonces estamos ahora en una fase, yo te diría que primaria, porque por un lado se trata de ver si hubo falla técnica en el aparato o falla mecánica, y ya se han hecho las primeras investigaciones, las primeras revisiones técnicas, y hay que ver también si fue un problema de condiciones climáticas, si lo peor es que haya sido un sabotaje. Se sospecha que dada la importancia de Arriaza, la lucha contra las pandillas y la corrupción, pues haya sido eso que yo te digo, un sabotaje. Pero bueno, todas son variables dentro de las pesquisas que ya comenzaron. Perdón por la voz, pero no resfriado en serio. Margarita, entendemos adelante. Perfectamente. Pues hay una descripción específica: el helicóptero iba
supuestamente como a baja altura y tenía oído, sonidos raros. Fueron unos de los testimonios que dieron en el lugar de los hechos. El helicóptero UH-1H se estrelló en la noche del domingo en Pasaquina, a unos 180 kilómetros del noreste de San Salvador, y venía precisamente de recoger a este banquero, Coto Barrientos, que era buscado por un millonario desfalco. Estamos hablando de un desfalco de 35 millones de dólares. Una cosa nada despreciable, una cifra que también uno empieza a pensar qué más había allí, ¿no? Claro. Encontraron, por supuesto, los cuerpos de los fallecidos, todos fueron ya rescatados. Sin embargo, pues también cayó en una zona boscosa. En este accidente también murió un periodista y adicionalmente, pues otros, los tenientes pilotos del avión y dos militares más, el sargento Gerson Batres, el cabo Abel Antonio Arévalo, los tenientes pilotos Alexis Quijano y Jonathan Raimundo Morán, el periodista David Cruz, que era jefe de comunicaciones del Ministerio de Seguridad. Y desde el reporte inicial que se brindó desde la frontera, se había dicho que había lluvia en la zona, en esa área, ¿no? Entonces, pues es un poco compleja la situación, como tú bien lo dices, Margarita, porque se empiezan a tejer, obviamente, todo tipo de teorías, de especulaciones, pero el tema es la reacción de Nayib Bukele, porque tenemos entendido que era, pues, no solo su mano derecha, sino un amigo personal de Bukele. De hecho, la respuesta que dio en el Twitter fue al Twitter de las Fuerzas Armadas, al mensaje en X de las Fuerzas Armadas que reportaron o que anunciaron la muerte de este personaje y que anunciaron el accidente, ¿no? Entonces el mensaje fue muy, muy claro, muy sencillo. Entonces, que lamentaban informar del accidente, donde cayó el aparato. El comisionado, sí, el aparato, sí. Y adicionalmente, pues, donde murió el comisionado general de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arreaza Chicas, fue como muy específico. Y la respuesta de Bukele fue precisamente muy, muy fuerte, muy contundente en ese sentido, ¿no? O sea, él llegó y dijo, no, lo ocurrido no puede quedar como un simple accidente, y lo puso entre comillas. Debe ser investigado a fondo y hasta las últimas consecuencias. Solicitaremos ayuda internacional. O sea, esas fueron sus palabras, y esas palabras dejan entrever muchísimas cosas. Uno puede hacer allí muchas lecturas alrededor de esas palabras. Exacto. Porque y se ha hablado de negligencia, se ha hablado de una cantidad de elementos, pero también es claro que una persona como esta, que fue clave en el proceso de restablecimiento de la seguridad en El Salvador, pues iba a generar amores y odios en toda la población. Y como tú bien lo dices, desde afuera nada raro, porque estamos hablando de una política totalmente diferente. El Salvador se ha caracterizado desde que asumió Nayib Bukele el poder por una ruptura total con el establishment, con todos los procesos regulares que estamos acostumbrados a ver en otros países, donde Nayib Bukele ha hecho literalmente lo que ha querido, pero de una forma muy medida, muy calculada, y que ha podido mantener en equilibrio no solo la política, sino en este momento, obviamente, la seguridad y adicionalmente todos los procesos que en este momento está queriendo llevar a cabo en materia económica.
Entonces, siempre se deja ver que estos incidentes tienen que ver mucho con esos temas, ¿no? Uno no puede estar exento de la especulación, de la conspiración, precisamente, como también de tener sobre la mesa pues todos los temas de posibles, de fallas técnicas y fallas meteorológicas. Ya nos pasó hace un tiempito, Margarita, con la muerte de Ibrahim Raisi, ¿no? En Irán, que fue en circunstancias bastante complicadas, también un accidente de helicóptero. Bueno, estos temas dan para mucho. Vamos a ver el siguiente segmento. Del domingo, cuando Arriaza partió en helicóptero tras un éxito que debería haber sido su mayor logro reciente, la captura y entrega de Manuel Coto Barrientos, un hombre acusado de un desfalco de 35 millones de dólares. La operación había cruzado la frontera entre El Salvador y Honduras, simbolizando la mano fuerte de Bukele, que no distinguía territorios ni fronteras cuando se trataba de justicia. Sin embargo, apenas unas horas después, el helicóptero en el que regresaba fue devorado por las montañas, derrumbándose sin dar espacio para la duda. Las Fuerzas Armadas iniciaron una búsqueda extenuante que duró horas hasta confirmar la tragedia. No hubo sobrevivientes. En El Salvador, la noticia cayó como una losa. Bukele decretó 3 días de luto y las banderas ondearon a media asta en todo el territorio y en las embajadas. Pero mientras el luto oficial impregnaba el ambiente, en los círculos más cercanos al poder, los murmullos sobre las posibles causas reales de la tragedia no se hicieron esperar. El helicóptero, un modelo de fabricación estadounidense, había estado en servicio por años, un símbolo de la estrecha relación que El Salvador mantenía antaño con sus socios del norte. ¿Podría esa misma relación ahora estar teñida de tensiones ocultas? Las teorías comenzaron a desbordarse en ciertos pasillos. En un mundo donde los accidentes rara vez son solo accidentes, las preguntas que empezaban a fluir apuntaban a actores poderosos que podrían haber tenido un motivo. ¿Tuvieron algo que ver los servicios de inteligencia extranjeros? Algunos, con miradas desconfiadas, señalaron la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Los precedentes históricos no eran pocos. En toda América Latina, desde Chile hasta Nicaragua, la injerencia había sido documentada a lo largo de décadas. Golpes de Estado, sabotajes y aniquilamientos selectivos mancharon la historia de la región. ¿Que por qué no habría sido diferente ahora? Arriaza era más que un director de policía. Era un hombre que conocía los secretos del gobierno de Bukele, los hilos invisibles que lo conectaban con otros poderes en juego, incluido el apoyo tácito de países que no eran precisamente occidentales. La creciente presencia de inteligencia rusa en América Latina había incomodado a Washington, y aunque la política exterior de El Salvador no había gritado esa alianza a los cuatro vientos, las señales eran evidentes. Pues Margarita, esto da mucho para pensar, sobre todo por las circunstancias y de quién se trataba, ¿no? Jefe de la policía salvadoreña era un hombre ya veterano en el cuerpo de policía. Él nació en 1964 en Chalchuapa, se graduó de la Escuela Militar Gerardo Barrios del Salvador y se formó en la Escuela de las Américas de los Estados Unidos en el 86 y en la Escuela de Carabineros de Chile en el 89. Miembro de las Fuerzas Armadas desde 1993, hizo parte de los acuerdos de paz de los 12 años de guerra civil en el país, y pues luego fue transferido a la Policía Nacional Salvadoreña. Él fue director de áreas especiales de la División de Finanzas y jefe de la División de Investigación Criminal, y se licenció en Ciencias Jurídicas en la Universidad de las Américas de El Salvador. Fue viceministro de Seguridad de Bukele también en 2020
Y estuvo también metido, digámoslo así, en una polémica al ser llamado viceministro de Seguridad por Bukele, ¿no? Entonces, porque él estuvo aparentemente desempeñando dos o más cargos en el sector público que no eran compatibles. Entonces, en ese momento tuvo que, pues se enfrentó a esta tormenta, digámoslo así, y ya era, de todas maneras, fue uno de los funcionarios más leales al presidente Bukele y adicionalmente, pues tenía mucho que ver cuando hizo el proceso con Bukele del tema de la seguridad con las pandillas. Pues fue puesto en la mira de todo el mundo, no solo en El Salvador, sino afuera, pues por las políticas que se implementaron en ese momento, ¿no? Recordemos que hubo mucha crítica alrededor de lo que se estaba manejando por el trato con los prisioneros, la construcción de la cárcel de máxima seguridad, las condiciones en las que estaban estas personas. Entonces, esto le también lo puso como en la mira. Sin embargo, pues como lo vimos, el presidente Bukele pues lo tenía ahí en su brazo al lado, bien, pues como una ficha clave en estos procesos. Precisamente por eso que tú estás destacando de esa impronta, de esa trayectoria brillante, yo te diría que tenía Arriaza, es que las sospechas de que haya sido un sabotaje no pueden dejarse de lado, no se pueden desestimar, Ivette. Y es por muchas razones. Mira, primero Arriaza trasladaba en el helicóptero a un poderoso evasor de la justicia, un exgerente de una financiera que se encontraba prófugo por presunta implicación en un desfalco millonario. Y esto es algo a tener muy en cuenta también, porque quién duda que lo hayan querido salvar de las rejas y, aunque de ser así, lo condenaron más bien a la sepultura. Entonces, por otro lado, cobra fuerza la versión de que la mano negra del Águila Calva, ya sabemos a quién nos estamos refiriendo, que simboliza el enemigo del norte, haya maniobrado a través de la CIA para que esto suceda, por el simple hecho de que Bukele se le ha enfrentado en varias ocasiones a la política colonial estadounidense y ha marcado distancia en eso. Entonces, por otro lado, tampoco deben dejarse de lado las sospechas de venganza por la actitud irreverente e insubordinada de Bukele al imperio occidental, porque esas cosas se pagan caras, ¿eh? Y se pagan con la vida. Entonces, recordemos que el líder salvadoreño ha tenido varios roces con Estados Unidos en los últimos años, que lo ha catalogado de autoritario y ha dicho que Bukele aplica decisiones antidemocráticas, como la destitución de jueces de la Corte Suprema y del fiscal general, que Estados Unidos también ha lanzado ataques contra Bukele por presunto pacto con pandillas, porque eso lo dijeron. Especularon que él había negociado con la pandilla esa de MS-13, que llevó a sanciones y a críticas por parte de Washington. Y por otro lado está el celo ese visceral que no solo hay en Estados Unidos, sino en algunos mandatarios de la región, que están en las antípodas del pensamiento de Bukele, yo te diría que por la personalidad, el liderazgo que él ha desarrollado. Y además porque está el celo ese de que Bukele se ha acercado a China y a Rusia también. Eso ha generado tensiones y más aún después de que sospechan o se rumora que pudiera El Salvador integrarse al bloque de los BRICS o que estaría interesado en sumarse al bloque, que ya sabemos que es el competidor más importante de Estados Unidos y de Occidente en general. Y bueno, hasta hubo un retiro de diplomáticos estadounidenses. Ya sabemos que la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador anunció una pausa en las relaciones por decisiones de Bukele. Sin embargo, caso de ser un acto criminal, habría que atar cabos también en cómo ha sido la reacción de las maras salvadoreñas ante la férrea acción del director de la policía, de Mauricio Arriaza. ¿Quién sabe si se trate de un acto de venganza de esas maras? O sea, que hay muchos frentes abiertos en esta investigación, sospecho, imagino, todas son simples especulaciones,
pero deben estar ahondando y profundizando en todas las variables. Porque si él dice que cree que no fue un simple accidente, no lo dice por gusto. Bueno, todo está por ver. Así es, Margarita. Es muy posible. También recordemos que Bukele desde el 2019 pues comenzó esta guerra contra las pandillas y él declaró el régimen de excepción. Arreaza fue uno de los principales promotores y defensores de esta política y obviamente esto ayudó de una manera súper importante a disminuir la violencia allá en y aumentar la seguridad en el país. Sin embargo, Margarita, se han reportado obviamente casos que las denuncias sobre la violación de derechos humanos, de hecho, fue bastante promovida por Human Rights Watch en su momento, ¿no? Alrededor de Bukele y, por supuesto, de su equipo. Entonces, todos estos elementos suman a la hora de establecer ese tipo de teorías que pueden llegar a ser, como tú bien lo dices, cuando el río suena, piedras lleva. Vamos a ver el siguiente segmento. Sea el aliado silencioso que había encontrado en Bukele a un líder con el que se comparte intereses, no veía con buenos ojos el largo brazo de Estados Unidos en la región. La distancia que Bukele había tomado con el gigante del norte, a su vez, ponía a El Salvador en la mira de aquellos que buscaban reinstaurar el control. En medio de la tragedia, había también otros elementos perturbadores. La operación de captura de Manuel Coto Barrientos era compleja y había involucrado no solo a las fuerzas policiales, sino también a la inteligencia militar. La pregunta que emergía con fuerza era: ¿quién más sabía de esa operación? El acusado de desfalco no era un simple criminal. El monto del que se le acusaba, 35 millones de dólares, tocaba intereses de alto nivel. Y aquellos que habían visto cómo esa fortuna se desvanecía, ahora podrían haber tenido motivos para buscar represalias. Arriaza Chicas había enfrentado a las pandillas salvadoreñas, cuya violencia y control territorial habían convertido a partes del país en verdaderas zonas de guerra. Las pandillas con conexiones que muchas veces trascendían las fronteras no eran solo una amenaza interna. Detrás de ellas, el narcotráfico y otras organizaciones internacionales movían los hilos. Algunos líderes pandilleros habían encontrado refugio en otros países y no era descabellado pensar que aquellos que vieron en Arriaza un obstáculo insuperable buscaran deshacerse de él de una manera que no dejara rastros obvios. Pero si miramos más allá de las fronteras, el contexto internacional también ofrece pistas. Los movimientos de Bukele hacia la cooperación con China y Rusia habían causado fricciones con las élites estadounidenses. ¿Había sido el accidente un mensaje velado para que Bukele reconsiderara sus alianzas? Los helicópteros, como cualquier otro equipo militar, no son inmunes a las fallas mecánicas. Pero el incidente con Arriaza sucedió en un momento delicado. A medida que la investigación continuaba, surgían nuevos detalles. El helicóptero había desaparecido del radar minutos antes del impacto. Algunas teorías indicaban que podría haber sido un error humano. Otras sugirieron posibles fallas mecánicas. Pero ninguna de esas explicaciones convencía del todo. En las sombras, muchos se preguntaban si un acto de sabotaje no estaba también en la lista de posibilidades. En todo caso, puede que nunca se sepa. Esto toma tintes bastante más complejos, Margarita, porque el tema de Coto Barrientos es mucho más profundo. Se sabía también que él había sido ya antes capturado, precisamente estaba con los gobiernos de El Salvador, Honduras y Panamá, pues no han explicado por qué si él ya había sido detenido, estaba en Honduras.
Este señor había sido detenido anteriormente en Panamá, Sí. pero resultó en Honduras. Entonces, obviamente, lo estaban devolviendo a El Salvador. Él era el principal implicado de ese desfalco de esta cooperativa, COSAVI, y obviamente, pues tiene una operación que donde algunos directivos incrementaron sus patrimonios personales y esos dineros fueron enviados hacia el extranjero. En el caso específico, estarían involucradas 32 personas, incluidos Exactamente. 8 directivos, de las que 15 fueron detenidas en El Salvador. Imagínate las implicaciones que tiene ese caso. O sea, es un caso bastante complejo. Tú sabes que donde hay dinero, todo es posible, Como Mario. dice el refrán, Ivette, por la plata baila el mono y por la Ajá. plata se tumba un helicóptero para salvar a alguien o para desaparecerlo. ¿Entendés? Entonces, esto no es película de acción ni es nada ficticio. Estas son cosas que ocurren día a día porque las mafias existen. Y yo te digo, si no fue por fallas mecánicas en el helicóptero o por las inclemencias del tiempo, ya sabemos que en El Salvador, cuando dice llover, llueve con toda, o por lo que sea. De todas maneras, la investigación tendría que profundizar en todas las variables que hemos mencionado. Por lo general, yo sé que las teorías conspirativas se basan en que actores fuera de escena, a escondidas y con gran poder, ejecutan acciones con fines poco éticos para lograr objetivos ocultos, provocando a menudo efectos desastrosos como este. Entonces, el éxito, no dejemos de tener también en cuenta esto, el éxito arrollador de Nayib Bukele molesta y mucho a quienes envidian su popularidad porque este hombre joven, talentoso, osado, valiente, ha mantenido altísimos niveles de aprobación popular en El Salvador, lo que muchos líderes políticos desearían tener. Pero el mayor logro de su gestión, precisamente, ha sido la estrategia de combate a la violencia y a las pandillas. Entonces, que eso ha sido visto como efectiva por algunos, lo que ha llevado a una disminución significativa en las tasas de homicidios. De eso hemos hablado reiteradamente en muchos comentarios, de cómo se ha visto, ya se respira un aire de paz y de seguridad en las calles salvadoreñas gracias a esto. Pero esto ha costado mucho, esto no ha sido fácil. Ha habido muchas condenas, muchas críticas, muchas denuncias y mucha polémica por el accionar para devolverle la seguridad al Salvador. También hay muchos que quisieran tener el ímpetu de Bukele para impulsar proyectos de modernización en el país, incluyendo la adopción del Bitcoin, que también por eso le dieron con todo los fierros como moneda de curso legal. Y eso ha atraído la atención internacional y todo eso ha consolidado su poder político en un segundo mandato, que es el que está desarrollando ahora. Y que todos sabemos, tiene enfilados los cañones para la economía, para poner a El Salvador en uno de los primeros lugares de en la región y en el mundo. Así que no cabe duda que Bukele ahora está herido, lo han herido, le dieron una estocada fuerte, llevándose de su lado a uno de los hombres más fieles y amigo y casi imprescindible. Pero ya tendremos noticias, Ivette, de esas pesquisas que ya Nayib Bukele puso en marcha. Por lo pronto, creo que hemos llegado al final de este comentario. Agradezco muchísimo los minutos que nos han regalado de su tiempo para escuchar estas reflexiones y confiemos en que la justicia triunfe al final y si fue lo que fue, se ponga todo sobre la mesa. Así es que gracias nuevamente por la sintonía y los dejo con Ivette. Así es, Margarita, muchas gracias por estar con nosotros. Haces mucha falta. Y bueno, gracias a nuestra audiencia que siempre nos comenta, nos apoya, nos aporta, nos da tips para mejorar a diario. Quiero mandarle un saludo especial a María Auxiliadora, que siempre nos sigue y nos hace unos comentarios increíbles, tanto para Margarita como para mí. Creo que ella está en Nueva York, si no estoy mal, entonces un saludo grandote a ella. Y a todos, por supuesto, los que Y a nos... la embajadora de Sierra Leona, la embajadora de Cuba en Sierra Leona, que también sigue nuestro canal
y ha mandado mensaje a prensa alternativa, está realmente muy entusiasmada con los comentarios y sobre todo ella nos ha dicho ahí que agradece cómo estamos profundizando en la investigación de diferentes fuentes para tratar de llevar a nuestra audiencia lo mejor posible, lo más veraz de lo que se cocina en los medios, porque realmente es mucho lo que se dice y hay que apartar la paja, como se dice. Eso es verdad, Margarita. Muchísimas gracias a todos que siempre están ahí con nosotras. Bien, los dejo con la frase del día. El poder tiende a corromper. El poder absoluto corrompe absolutamente. Lo dijo Lord Acton. Por ahora los dejamos hasta una nueva emisión, hasta que nos volvamos a encontrar. Chao.